¿Cómo se están preparando en la provincia de Buenos Aires para encarar la campaña con vistas al ya 23 de octubre? Estuvimos reunidos con de Narváez, hoy también venimos de estar con la gente de Narváez reunidos para ya diseñar agenda, y la verdad es que vamos a hacer una campaña mucho más intensa, mucho más dinámica, mucho más enérgica que la que hicimos hasta el 14 de agosto. Hasta el 14 de agosto, lamentablemente, perdimos mucho tiempo en el armado, en la construcción política, en la definición de las candidaturas. Todo ese tiempo se lo sacamos a la campaña y no supimos aprovechar esa semana para transmitir adecuadamente una propuesta distinta a la sociedad. Entonces me parece que cometimos un error importante, porque deberíamos haber instalado que éramos capaces de hacer mejor las cosas que el gobierno, y eso no fuimos capaces de instalarlo hasta el 14 de agosto. Es decir, teniendo en cuenta ese error, vamos a tratar de hacerlo mejor para el 23 de octubre. ¿Sigue firme el acuerdo electoral, obviamente, con de Narváez, ya que de Narváez estaría hablando con sectores de Rodríguez A? Sí, sí, sigue firme, sigue absolutamente firme. Nosotros estamos conversando permanentemente, y la verdad es que estamos de acuerdo en que Rodríguez A o que de Narváez pueda recibir los votos de Rodríguez A, porque en definitiva es un sector de la sociedad bonaerense, un sector de la provincia de Buenos Aires que apoya a Rodríguez A, y que si Rodríguez A no tiene un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, bueno, necesita un candidato a gobernador, y desde ese punto de vista está bien que lo apoya de Narváez. Nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿De Narváez piensa provincializar la elección, hacer un mano a mano con Daniel Scioli? Está muy bien, está bien. Y creo que fue uno de los errores del 14 de agosto. De Narváez debió haber hablado mucho más de los temas de la provincia de Buenos Aires, Alfonsín debió haber hablado mucho más de los temas nacionales, y cada intendente debe hablar mucho más de los temas de cada municipio. Ese fue un error, me parece a mí. De Narváez habló mucho de las bondades del acuerdo, Alfonsín habló mucho de las bondades del acuerdo, y en realidad la gente estaba esperando propuestas vinculadas con la vida de todos los días, ¿no? ¿Alfonsín es más opositor que Wiener, o Wiener no es un opositor al gobierno? Yo creo que Wiener cuida mucho la relación con el gobierno nacional en función de su situación en la provincia de Santa Fe. Yo creo que él hace un gran esfuerzo para tener la mejor relación posible con la presidencia de la República en función de tener un nivel de gobernabilidad para su provincia. Y bueno, me parece bien, lo que pasa es que me parece que así no se construye desde la oposición. Me parece que hay que tener menos compromisos con el gobierno nacional. Yo no digo que haya que tener un nivel de enfrentamiento con el nivel de con el gobierno nacional. Sí digo que hay que tener un nivel de autonomía que nos permita, o que le permita a un partido político, señalar los errores del gobierno de manera tal de ejercer una oposición constructiva, pero oposición al fin.